Hola amigos de Rancho La Amenaza, ¿cómo están? ¿Quieren saber cuáles son las novedades después de llegar de California? Quédense al final del video para conocerlo. Miren amigos, esto fue algo que me regaló la Morusa, una bonita bata que dice Asociación de Gallitos Aztecas USA, somos familia, y aquí dice California. Esta se la dieron a Jorge y está un poquito sucia, pues porque estaban trabajando. En la parte de adelante dice juez, y acá también tiene el nombre de Jorge Castellanos. Yo se la pedí, le dije que si me la regalaba. Ya con esta tengo tres batas, como saben vamos a hacer la Copa Rancho Amenaza, entonces quiero traer un poquito de todo. Y no, tampoco no sabía dónde hacer las batas, ¿no? Y le dije, pues qué, ¿no la ocupas? Y me dijo, no, yo no. Me la regalas, y dijo, llévatela, Jaime. Entonces, pues ya tenemos batita. Esa es la que trajimos, la batita de California, de mi amigo Jorge Castellanos. La voy a poner ahorita aquí para decirles qué otras novedades nos encontramos. Otras novedades fue que en esta parte de aquí teníamos dos gallinas golden, y esta vez que llegué ya solamente me quedó una, la otra se murió. Me dijo buen Ramón que estaba como enferma. Le dimos tratamiento, pero pues lamentablemente no pudimos hacer nada. El gallito este golden ya lo metimos a la reproducción. ¿Se acuerdan que les había dicho que lo quería dejar yo pues para exposiciones y todo? Pues me di cuenta que el animalito como que no le gustaba mucho ese ambiente. Yo lo veía como que cuando lo íbamos a exponer se ponía un poco tristezón, como que no le gustaba el rollo. Y pues ya me habían dicho antes, me dijeron, ¿sabes qué onda? Cuando tengas un animal bueno, mejor mételo a la reproducción antes de que algo le pase. Y pues ya lo metimos, lamentablemente pues solamente tengo una gallina. Voy a esperarme a conseguir otra, o a ver si con esa que le podemos sacar. Ya el animal está, pues está más contento, ahora sí ya puede comer de todo. Ya no está tan limitado como lo tenía. Ahora sí ya me va a echar ganas aquí con la gallina. Ojalá sí pegue, ojalá sí ligue, ojalá sí se puedan sacar algunos pollitos de estos animales. Otra novedad que me encontré aquí fue que las dos gallinas que tenía aquí, las exóticas, ¿se acuerdan? Una me la regaló la casita y la otra me la dio Mareli, que es donde mismo que viene el animal. Pues como que no quisieron a la nueva que llegó de la casita. Esa me la traje de Saguayo, no les había dicho, y aprovecho para decirles, esa me la traje de allá de Saguayork, me la regaló la casita. Y pues bueno, ahí estamos. La puse acá porque me dijo la casita que pues era una gallina que ya estaba pues poniendo huevos, que ya había puesto algunos. Ya me puso uno aquí y lo voy a meter a la incubadora. Entonces pues esta también fue un animalito que moví para acá. Otra novedad fue que, bueno, el giro ese ya lo habíamos visto, lo cambiaba de este trío o de este par de gallinas, lo metía para acá donde tenía estas dos, pues buscando que se sacaran algunos animales. La otra es que el chalino pues lo saqué y lo metí con esta, una pollita que me habían regalado, también es Saguayo, no me acuerdo el nombre de mi compa que me la regaló, pero la traje para allá. ¡Jacinto! ¡Órale para afuera! ¡Vámonos! Ese Jacinto diario que oye que estoy hablando, también quiero hablar. ¡Vámonos, vámonos! Ahorita vienes para acá. ¡Júzquele, júzquele! ¡Vámonos! Y listo. Acá otro detalle que tenemos, que es novedad, es que la gallita esta blue se me enculecó. Puse unos huevitos y se enculecó. Ya yo la quería pues llevar a exposición o vender, y no, se enculecó. Pero como no tenía gallo, pues los huevos no están fértiles. Y lo que hice fue que le puse algunos huevos. Ahorita le puse unos huevos de, creo que son del vainillo. Sí, le metí del vainillo. Le metí 3 o 4 huevitos y son los que nos está aquí incubando. Pero voy a esperarme a ver cuánto sale. La jaula tiene muy poco acerrín. Chéquenlo. Ahorita ven, aquí está, ya estamos en el piso. Ahorita le voy a traer más acerrín, porque así ni se alcanza a calentar bien. Alcanza a tapar pocos pollitos, pocos huevitos, perdón. Pero pues ojalá saque algunos. Como les digo, le puse nada más 3 huevitos y vamos a ver si sale. Ahorita les voy a enseñar en qué invertimos en la demás feria. Nada más déjenle pongo acerrín a la gallina. Ya preparamos la jaulita.
le metimos un poquito más de aserrín. Esto pues para que tenga también la gallina un poquito más como de, no sé cómo decirlo, como para que no se vaya tan fácil el calor, ¿no?, de los huevitos cuando los esté incubando. Ahorita ella solita hace el nido, ahorita le había hecho como un hueco así, chiquitito para que los tuviera, solamente pudo tapar 3. Hace rato le puse 4, pero vi que uno no lo tapaba muy bien, y eso decidí pues mejor llevármelos para allá, para la incubadora, para pues esperando a que se, pues a que se logren. Como les decía, son del giro vainillo guías blancas. Ahorita se los enseño. Qué bueno, mija, a ver, vente para acá. Aquí está, quédate en tus huevitos, ándale. Pues ni modo, yo quería llevarla a exponer y no se pudo. Otra de las cosas que me encontré recién llegué fue esto, que todos los animales entraron en pelecha. Ya también esas gallinas empezaron en pelecha. Yo tenía programado el día de hoy ponerlas y darles un baño, porque es lo más recomendable, o bueno, es lo que yo hago. Si les sirve el consejo, pues tómenlo. Yo les empiezo a echar un bañito para que se les empiece a estimular las plumas. Esta también ya no me tarda en pelechar. Este, guachen, este vainillo, qué chido hongo, qué chido se puso. También está pelechando todo completito, miren. Ahí está tirando toda la de la golilla, le está saliendo, está todo encañonado. Ahorita es cuando, como decimos aquí en mi pueblo, ahora es cuando, chile verde, te vas a poner machín rin. Esas son de las novedades que me encontré, algunos animales que se pusieron en pelecha. Y qué más, pues bueno, fue todo. Ahora sí les voy a decir en qué invertimos los pines. Miren, ahí les va. Yo siempre utilicé estas jaulas, o utilizo estas jaulas, para lo que son, cuando los tengo aquí pues en el sol, o los tengo, este yo le digo la mesa del cuido, que es donde los empiezo a enseñar, como cuando voy a ir a las expos. Pero esta de aquí pues ya estaba desoldada, miren, ya la tenía un poco averiada, ya se había desoldado, ya no tardaba en desoldarse esta de acá. Esta otra la traté de pintar de negro, pero se despintó, se quedó toda mal. Y esta otra sí está, es la que estaba mejorcita, esta es la que tenía mejorcita. Entonces yo ya había visto por internet que vendían jaulas de colores, y un amigo en Monterrey, en una ocasión que fui a una expo, me estuvo explicando que cuando grabas y la jaula es negra, se pierde en la cámara. Y compré este juego de 3 jaulas negras. Chéquenlas, cliquen y califiquen. Aquella que pinté negra la pinté con spray, pero luego se le cayó la pintura. Estas están pintadas al horno, se llaman, creo que se llama con estática. Les pone una especie como de polvo y luego las meten a un horno y se les adhieren así bien machín a los fierros, a todo lo que son los fierros. Y siempre quise comprarme unas y el día de hoy lo pude lograr. Ahorita las vamos a poner y vamos a ver cómo se ven. Ahí están las jaulitas y vamos a cambiarlas. Denme un minuto y se las muestro. Y ustedes me dicen a través del lente si realmente funcionan o no. Yo no lo he visto. Cuando pinté aquella de negro sí se veía. Pero ahorita vamos a comprobar entre todos. ¿Va que va? Vamos a dejar aquí la cámara mientras voy y las cambio. Y desde aquí mismo ustedes me dicen si se nota o no se nota el cambio. Después lo hacemos ya más en corto. Miren nomás, como lo habíamos dicho, casi se pierde la visibilidad de las jaulas. Realmente pareciera como que no hay nada, pero para mostrarlo bien, vamos a tomar algunos animales. Voy a agarrar este giro plata de los de Paul. A ver, vente. Vamos a ponerlo. Lamentablemente estas jaulas no tienen las puertas aquí que estamos acostumbrados en aquellas, que las tienen las de frente. Estas no las tienen, pero vean nomás. ¡Ah, chulada de canceles o jaulas! Vamos por otro, vamos a ir por ese otro colorado, que también ya está a punto de turrón, ya está casi listo. Como dijera mi amigo Malverde, quiere expo. Miren nomás, chulada de canceles. Y por último vamos a aventar el krill. Vamos a aventar este krillecito. Estos, ya creo que ya les había dicho, ¿no?, en un video, que son, los estoy utilizando
para que las aves no levanten la con la cabeza la puerta, porque luego de repente pues ya se las sanguis, como son mis perros, son cazadores y como tales pues tienen su instinto. A ver, ajala, ir nomás, ¿qué tal se ve? Pareciera que no tenemos jaulas, chicos, los muchachos, chulada de canceles. Aquí fue donde invertimos el dinero que sacamos de los pines en comprar estos tres canceles o tres jaulas. Funcionó muy bien, gracias a todas las personas que adquirieron su pin ahí en la expo. Bien nomás, en Houston va a haber, Carlos Ayala, se llevó algunos, para si alguien quiere alguno, ahí va a haber. Son de los pines que estuvimos ahí anunciando y que todavía seguimos vendiendo. Por ahí les va a aparecer el número de teléfono para si se quieren contactar. Igual también ahí estaban las gorras. Ahí es donde estamos invirtiendo esos centavos que estamos sacando en acomodar el rancho. Ya casi toca que le demos en la parte de acá de la entrada. Vamos a darle una maquillada para que se vea bien perro. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Esto fue lo que encontramos de California y lo que trajimos con el dinero que invertimos. Yo soy Jaime, les mando un saludo, un abrazo, pásenla bien, de lo mejor, y saludos a todos. Hi everybody banana. Chao, nos vemos.